Y dice, espérate, hay que hacerte ponerte en una cama, descansar y empezar a trabajar contigo ya cirugía. Y yo, ¿haces esto? No. Un yeso y vete. Entonces, él esencialmente uno de los puntos de, o sea, los métodos heurísticos son métodos simples para tomar una decisión. Eso es el método heurístico, última instancia. Claro, esto viene precisamente de un matemático que se llama George Polya, que escribió un libro famoso en la materia que se llama How to Solve Kid. Él lo que hace es tratar de, pues mira, vamos a ver un modelo, yo me puse a buscar los ejemplos y lo que hice fue, lo traduje a nuestra situación y creamos un árbol, ¿no? Ese árbol después lo llevamos a programación y creamos un algoritmo en el programa que aplique el árbol a cada estudiante y lo va clasificando por el nivel de riesgo. Ok, en este caso utilizamos el factor de ejecución en ese primer término que ya vimos que es significativo. Entonces, miramos a ver, está en probatoria. Si ya está en probatoria, ya tuvo problemas, atención, necesita atención. Y ahí empezamos con el criterio de la norma, si tiene GPA bajito, particularmente si el GPA bajó de lo que se espera de su programa, hay atención. O sea, los recursos de consejería, esto suena precioso, yo oigo estas expresiones, ay, pásenselo a las consejeras y ya tanto. Y yo recuerdo la primera vez que hicieron eso en mi recinto, yo me encuentro con la directora del servicio de consejería y yo la veo así, tiesa. ¿Qué te pasa? Y me dice, me refirieron 1.375 estudiantes y se supone que yo los contacté todos. Yo tengo 5 orientadoras en mi servicio, yo dirijo 4 y una que viene por las noches part-time. Y entonces Nicolás, matemático al fin, y entonces se puso y calculó y cuántas horas te toma a ti para contactar, generar esto, generar lo otro. Y lo dividimos por 1.500 y aquello era imposible. O sea, ahí nosotros, eso nos impactó mucho y eso nos lleva, cuando vimos esta conceptualización, mira, tienes que empezar a decidir porque no tenemos los recursos para ser exhaustivo con todo el mundo siempre. No, la idea detrás de todo esto es, oiga, si el estudiante va bien, si el estudiante no tiene riesgo, ¿para qué yo lo voy a intervenir? ¿Para qué yo lo voy a poner en intervención? Claro, a menos que un profesor me levante una bandera en particular, pues yo lo atendería, pero... O la persona pide ayuda. O la persona, claro, pide ayuda. Pero si no, si yo tengo, cuando nosotros empezamos un término, 4.000 estudiantes subgraduados. O sea, pues yo tengo que tomar esos 4.000 estudiantes subgraduados y meterlos ahí adentro en ese árbol y clasificar su riesgo. Y entonces yo digo, espérate, con esto hay este tipo de consejería, con este, síguelo por ahí para abajo que tú no tienes problema. Solamente te voy a mirar después otra vez cuando se cumpla lo de mi GPA. Ahí es que yo te vuelvo a mirar. Sí, por casualidad una persona que no tenía problema y de verdad sale con un midterm de 1.0, pues hay que mirar. Porque, ¿sabes? Puede ser un buen estudiante que ha tenido un problema o fue que quizás los profesores no entraron la nota, ¿verdad? Porque una de las cosas es que la mayor parte de la facultad, y me incluyo, cuando nos pusieron a poner las notas de midterm, no estábamos acostumbrados, o a veces los semestres comienzan de formas accidentadas, y pues una nota no necesariamente va a reflejar lo que un estudiante va a hacer todo el semestre, pero algo es algo. Es un primer indicador, no es determinante, es sencillamente tener una forma de levantar bandera por si alguien entra. Porque fíjense, no sé su experiencia, mi experiencia es que el estudiante que tiene problemas generalmente es el que trata de echar para adelante y no decir nada. Y uno tiene que adivinar que está en problemas en muchas ocasiones, y a veces es bien difícil. Ok, así que cuando vamos a hacer esas clasificaciones, las podemos hacer de forma agrupada. Aquí ven cómo, y déjenme decir, esto es el recinto de prueba, nosotros cogimos datos, tenemos una base de datos de prueba para estas presentaciones, con datos donde se mantienen las relaciones reales de unos individuos sin los identificadores, provienen de diferentes recintos y estamos utilizando programas comunes a todos los recintos de la Interamericana. Así que son 8 recintos, el estudiante que está en la primera fila y en la segunda fila puede ser, uno está viviendo en una parte de la isla y en la otra. Lo hicimos y las relaciones no son las relaciones reales,
sencillamente para el proceso de ilustración del análisis que estamos haciendo. Ok, sí, nada, que lo que pensamos fue cuando un programa, yo estoy en el programa de ciencias de computadora y me gustaría saber, como profesor del programa de ciencias de computadora o como director del programa de ciencias y tecnología, en un recinto que tiene biología, química, matemática, pues me gustaría ver qué pasa con mis programas o con mi programa. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, vamos a ver, como ya yo sé cuáles son todos los estudiantes tuyos que están matriculados este semestre, vamos a ver quiénes tienen algún tipo de riesgo dentro de las variables principales que vamos a usar de la norma de progreso académico. En otras palabras, yo quiero ver si muestra riesgo en las cosas fundamentales que nosotros tenemos. Y de ahí nos tenemos muestra riesgo en los dos componentes. Cuando hablamos de los dos componentes, quiero decir el PACE, lo que se llama el PACE, o el ritmo de aprobación, y el GPA. O muestra en uno de los dos, muestra riesgo atenuado con el ritmo de aprobación. En otras palabras, muestra un riesgo, pero está atenuado por el ritmo de aprobación. Cumple bien el ritmo de aprobación, pero está mal en el GPA. Y el otro dice, muestra riesgo atenuado por el GPA. Está mal en el PACE, pero está bien en el GPA. O no muestra riesgo. Y si yo quiero saber quiénes son, le pido al programa que me lo genere. Para cada individuo me va a decir dónde lo fue clasificando dentro del esquema. A la misma vez te va a decir una recomendación prescriptiva de... Si el problema que se detecta es académico, puede estar en probatoria. Hoy también, si ustedes ven, se está poniendo que hay consejería financiera. Puede que el problema sea un problema de beca o de beca PEL. De beca PEL o de PEL. Entonces, tienes el estudiante al frente. Pues tú puedes coger el número del estudiante, escribirlo en el advising y te va a dar una planilla que se puede imprimir en una sola hoja. Esta es la parte académica. Te va a describir el estudiante los créditos intentados. O sea, tienes una radiografía básica del estatus del estudiante y te pone en rojo aquello que ya es un riesgo. En este caso, el ritmo de aprobación de créditos de este estudiante es 62.99. Tiene el riesgo del periodo de máximo de elegibilidad también. Cuando, fíjense, en este caso, este estudiante tiene un promedio general de 3.4, un índice académico general 2.56, y en el Victor GPA nos saca un 3.66. Un estudiante que se está manteniendo bien y aparenta haber tenido algún tipo de historia anterior. Pero fíjense lo que hacemos acá. Para al ver eso nada más, yo diría, bueno, pero más o menos va chévere. Pero fíjense que si ese estudiante se da de baja de la mitad de las clases, va a tener problemas porque es de enfermería y en el caso de la interamericana requiere tener 2.5 de promedio. Ya va a tener problemas. Si estos son, ella tiene que aprobar el mínimo, el 75% de sus créditos con B. Y a pesar de que apruebe todo con A, apruebe todo. Cuando apruebe todo, todavía se va a quedar en 66.1 y necesita 66.6. Vamos a utilizar esa mirada. Esta es tu situación inmediata, esta es tu situación de ahora. Claro, que no puede entrar más a profundidad, esto ya es otro proceso, pero vale, eso puede que a veces usted está en cambio de clase y apareció el estudiante, entonces tú mira, tu situación es esta, 5 minutos, nos unimos luego, yo te tiene un panorama, mira, te voy a imprimir, llévate. Okay. Y no solamente eso, que el estudiante está avisado de que le va a llegar una carta que entró en probatoria, que no cumple una norma. Y ella va bien, ha hecho un esfuerzo enorme. ¿Y cómo que a mí me va a llegar una clase que yo estoy en probatoria? Esos son esos pequeños eventos que duelen. Pero si ella sabe que fue que se quedó en 66.1 y le faltaba un puntito para subir, pues entonces ya es distinta la percepción del estudiante. Incluso, si ustedes se fijan, pues esta es la parte que nos hubiera sido un reto para los consejeros profesionales y para el
pero nosotros estamos tratando de mover que la universidad se hable más de lo que se llama el consejero financiero. Nosotros hemos bautizado como el consejero financiero. Este semestre vamos a empezar un proyecto con la gente matrícula y el director de asistencia económica, donde vamos a perfilar ese concepto y estructurarlo, justificarlo con la literatura y las leyes, porque ya hay leyes en el pipeline del Senado y la Cámara de Representantes dirigidas a que las universidades tienen que crear lo que se llama un financial advice. Ustedes pueden ver, ya la persona tiene 476 y si mal no recuerdo de lo anterior, le faltan como 30 créditos. Y eso es en totales, que puede que todos esos créditos que tengan aprobados no cuenten para su grado final, que puede ser 30 créditos o más. Y ya va a agotar la beca, pero afortunadamente en este caso se hace un análisis de la deuda que ella tiene en préstamo. Ella solamente ha cogido 3.300, y digo ella porque es enfermería y generalmente son mujeres, no, por ninguna razón. El cálculo que explica tus cálculos, pues eso es un cálculo. Okay. Sabemos que esas dos variables están ahí, el peleo, eso está donde quiera, donde quiera aparece. Y lo de la deuda, que creo que nosotros estamos tratando de arreglarse ahora. La deuda, pues tú tienes una deuda, mire, nosotros hemos establecido tentativamente, porque hay que hacer un trabajo todavía de investigación, pero tentativamente con un criterio de riesgo, si tú tienes $8,000 o más de deuda, tú estás empezando a caer en un sitio que es medio peligroso. ¿Por qué? Porque tú tomaste $2,000 por 4 años, lo mismo, y ya, se supone que 4 años tú tienes tu grado. ¿Cómo que tú estás en tu tercer año y tienes 10.000, 15.000, 30.000, 40.000? Hay casos así. Y además le damos este, que es el que duele de verdad, un cálculo de cuánto tú tendrías que pagar por 10 años todos los meses, okay, para saldar esa deuda. ¿Qué ocurre? Lo que nosotros hicimos es que hay un concepto de consolidación de los préstamos. Y ahí cuando tú lo consolidas, pues lo que se hace es un cálculo de, oye, ¿cuánto te va a costar eso por 10 años? Que es el periodo que se está estableciendo. Ah, pues por 10 años tú vas a pagar tanto mensualmente. Y cuando de repente ve eso, ya como que los ojos se transforman un poquito. O sea, cuando uno ve esos números, yo he visto planillas de estas donde dice que el estudiante mensualmente $500 mensuales empezando la vida. Subgraduado sin grado el estudiante todavía. Real, no es inventado. Eso fue el semestre pasado que yo levanté esa bandera y se pongo un cartero. Exacto, o sea. Y toda esta discusión de los préstamos es real. Y el estudiante tú le dices, ay, tengo tanto de préstamo, eso no es un número real. Cuando tú le dices mensualmente vas a pagar tanto,